Los romanos llamaron museum a ese sitio en el que se podía y se debía venerar a las musas. ¿Qué cree usted que queda hoy de esa intención en los museos actuales? Los museos han evolucionado mucho ¿no? desde, desde esa primigenia idea ¿no? que se pone ya en marcha eh, con el neoclasicismo. ¿no? Eh, yo creo que queda todavía bastante, ¿no? De, eh, por lo que se refiere a los museos más estables, más eh con más larga tradición, con más largo, con más profundo peso en el mundo de la de la cultura y el mundo de de la exhibición de de obras eh de diferentes eh colecciones. Creo que creo que queda bastante y creo que eso se se debe de seguir manteniendo. Como sustrato, ¿eh? como base como fundamento de lo que debe de ser eh, el coleccionismo serio, ¿eh? el mundo de la, del coleccionismo debe estar basado en, la, en, el, en un aspecto fundamentalmente científico y de, y de seriedad por parte de los que coleccionan o de los, o de los gobiernos que tienen interés en, en coleccionar o de las instituciones que desean coleccionar. La frivolidad mmm, debería de estar bastante ausente de los museos, no buscando una idea de seriedad a ultranza, ¿no? eh, pero sí de permanencia de, de, de estabilidad ¿no? de durabilidad sí, en, en la realidad, institución, de continuidad en eh, lo coleccionado ¿no? se podrían aludir se podría aludir a tres dos tres elementos que son imprescindibles absolutamente en un museo hoy día. Eh, por exemplo, pues se crean museos sobre la base de que hay un edificio histórico que se intenta aprovechar y de pronto se hace un museo. ¿Es eso absolutamente necesario o yo cuáles creo, son los elementos? Yo creo que eso es es, es forzado, ¿no? Es sacar un museo con forces, ¿no? Porque tengamos un edificio que se ha recuperado, no obligatoriamente hay que destinarlo a museo. Yo creo que eh, que hay que poner en marcha la imaginación, ¿no? eh uno dos elementos más ausentes siempre eh a la hora de 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 crear o de tener ganas de de crear, ¿no? Y yo creo que que no todo, no porque se tenga un edificio hay que hacer un museo, ¿no? Se puede destinar un edificio a muchos fines, entre ellos el museo, pero para ello hay que tener antes Primero una vocación de coleccionista, ¿eh? de institución coleccionista, después unos fondos, ¿eh? unos fondos económicos ¿eh? para adquirir ¿eh? si es que no se tiene, y después eh, mantener esos fondos, no económicos, sino los fondos adquiridos para poderlos eh, exhibir con absoluta dignidad y, y siempre de manera permanente. ¿no? ¿Qué, qué, ¿Qué parte diríamos si es que se puede eh, calcular en un porcentaje? de importancia en un museo tiene lo que no se ve, es decir, los almacenes, la reserva, la la reserva... reserva sí, ¿no? Sí. Eh, yo creo que todo museo que se precie debe tener reserva, ¿eh? Y reserva además de eh, con fondos de calidad, con fondos también selectos. Los museos y estamos refiriéndonos ahora mismo a los españoles, a los de bellas artes fundamentalmente. Eh, pues tienen un pasado decimonónico, lastrado en toda una serie de legislaciones eh, basadas en, en la desamortización, la famosa desamortización de los bienes eclesiásticos. ¿no? Entonces, ahí se recogieron muchísimas obras que que había que conservar, que efectivamente tenían más o menos interés, pero que era patrimonio de todos los españoles y que el Estado decidió conservar. Por lo que eh, eso, naturalmente, no se puede dilapidar, no se puede vender, no se puede sacar a la pública a subasta, no se debe de vender porque es patrimonio de todos y es la memoria colectiva eh, ubicada en un, en, un monumento, en un edificio, en un museo. ¿no? Eh, todo museo que se precie debe tener una importante reserva de obras de calidad. ¿Por qué? Primero, porque existe siempre la posibilidad de, o debe de existir la posibilidad de ampliación de, de los espacios expositivos. Y en segundo lugar, porque todo museo que se aprecie debe colaborar con otras instituciones museísticas o no eh, en la elaboración de, de proyectos expositivos, eh, de itinerancias de obras, eh, etcétera, etcétera. Y naturalmente, las obras que están expuestas o que no están expuestas, pero que pueden ser expuestas, deben de tener más o menos la misma calidad de las expuestas. ¿no? Entonces, por ejemplo, siempre se recurre a los almacenes, a los famosos almacenes del Museo del Prado o de otros museos nacionales españoles. ¿no? Pues claro, en el Museo del Prado tiene que haber, como en el Museo Nacional de Escultura, por lo que a mí me compete, tiene que haber mmm, fondos de reserva de calidad, porque si prestamos, por ejemplo, un berruguete, deberíamos de tener otro berruguete para sustituirlo. Esto es un, una, algo utópico, no, algo utópico, pero que algunos museos, sobre todo los importantes, cumplen a rajatabla. ¿Y qué siente un director de un museo cuando de pronto le llega una carta, una petición, <laughs> que una obra importante tiene que salir de fuera de España, etcétera? ¿eh? Pues hombre, eh, depende de quién te la pida, eh, de la institución, de la seriedad eh, de la institución y de la seriedad del proyecto científico. Los directores de museos siempre evaluamos eh, esos aspectos. Eh, ¿Quién es la institución? ¿Qué garantías eh, ofrece? ¿Quién es el responsable científico de esa exposición? ¿Y qué es lo que pretende esa exposición? Porque si pretende solamente pasear obras, exhibir obras o... Mostrar obras como complemento de otra cosa que hay de fondo en esa exposición o en ese proyecto, pues naturalmente siempre nos, retra, nos retraemos, ¿eh? siempre ponemos obstáculos, no obstáculos, sino que decidimos abiertamente no prestar esas obras previa consulta e información al patronato en el caso de que el museo disponga de un, de un patronato y siempre con la debida autorización ministerial en el caso de que sea un museo estatal. Mm -hmm. eh, pero muchas veces y muchas veces pues nos encontramos con obras que están a mitad de camino, ¿no? o exposiciones que están a mitad de camino entre la seriedad, la oportunidad de, de también salir, de exhibir obras que no están expuestas o que no están valoradas suficientemente o que no se conocen suficientemente y quizá a lo mejor esa es la ocasión de mostrar en, dentro de un contexto histórico determinado o biográfico del artista esa, esa obra. Porque efectivamente yo supongo que hay muchas obras que por no coincidir a lo mejor o por no ser o, 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 o tener la oportunidad de estar encajadas dentro del proyecto sí, del museo el es, están, están en el, almacén, en el sí. almacén o simplemente porque no hay espacio ¿no? o simplemente porque el museo no tiene capacidad expositiva ¿no? uh -huh. y otras que no encajan, ¿eh? que no encajan dentro de las de lo que se expone en determinadas salas, entonces pues bueno se rotan a veces también, se hacen exposiciones temporales, se exhiben piezas de mes, se hacen proyectos divulgativos a partir de esas piezas, etc. Parece que hoy eh hay como dos tendencias en el mundo de 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 los museos eh que podría ser una una tendencia académica de los eh, que de los museólogos, por decirlo así, eh que es como muy ortodoxa y otra que es la de los comisarios de exposiciones a veces acelerados por la propia prisa que le, que le imprimen las instituciones para crear esas exposiciones que se tienen que desmontar a los dos meses, etcétera Habría una vía intermedia que, digamos, bueno, que... sobre el tema de los comisarios de exposiciones habría mucho de qué hablar, ¿no? Porque hay comisarios pues, científicos rigurosísimos, serios, conocedores no solamente, no solamente de la materia que trata, sino también de los contenidos de los museos y comisarios que se han metido a ser comisarios porque es un, un buen método. Pues de estar en la palestra, de, de tener notoriedad, de, de, de presentar y de, y de codearse, etcétera, etcétera. ¿no? Naturalmente, eh, yo apoyo totalmente a los comisarios serios, a los comisarios científicos y a aquellos, sobre todo, que conocen los entresijos de los museos. O, um, o del patrimonio histórico-artístico, folclórico, etnológico, etc. Etcétera, etcétera. Eh, no, no, no apoyo a los aficionados, no, no, no soporto a los aficionados, ¿no? eh, por, precisamente por eso, porque no se dan cuenta de los problemas que pueden generar ¿eh? y los problemas... Eh, ...en los que se pueden ver envueltas las obras de arte... En, ...desde el momento que sale de, del museo... ...si es que sale con destino a una sala de exposiciones... ...o a otro, o a otra, a otro centro expositivo... Eh, ...o a una iglesia que no está preparada para hacer exposiciones... Eh, ...por mucho que se inviertan fondos económicos... ...para adecuarla temporalmente, etcétera, etcétera. ¿no? Entonces, el, los museólogos... ...o los, las, las personas que dirigen o que están trabajando como conservadores en los, en los museos, no están en contra, ni muchísimo menos de los, de los comisarios científicos, siempre que estos aporten rigor, aporten seriedad y sepan manejar, eh, sepan, sepan eh, utilizar las obras no en beneficio propio, sino en beneficio de las mismas obras. Uh -huh. Eh, ¿Hasta qué punto eh, un Estado, o Estado español, vamos a suponer, eh, el gobierno español puede controlar eh, el mercado de las obras de arte? Es decir, si hay de pronto una noticia de que en una subasta inglesa sale una obra muy importante del siglo XVI, etcétera, Eh, ¿Hasta qué punto el Estado puede pujar y puede hacer su. Bueno eh, el Estado tiene sus asesores, ¿no? tiene su comisión. de valoración y de adquisiciones y de exportaciones. y tiene todos los directores de los museos nacionales a, a su disposición. disposición. ¿no? Eh, cuando un director considera que determinada obra, eh, bien sea del Prado o de otro museo nacional, pues piensa que debe de eh, estar en España eh, o, no, o no salir de, de España lo debe de decir. Otra cosa es que el Estado eh, pueda ejercitar ese control. a través de los fondos económicos que tiene, o que son limitados, ¿no? Eh, por eso la selección se pretende siempre que sea. a la hora de adquirir determinadas obras que sea lo más rigurosamente posible, lo más interesante para eh, el enriquecimiento de las colecciones españolas. ¿eh? Es decir, hay personajes, eh, hay artistas estelares, estamos hablando de pintura, de escultura. que están bien representados en España, pero que interesa que sigan estando todavía mejor representados. Yo tamén soy de la opinión que algunos ya lo están suficientemente. y que esos artistas deberían hacer patria en otros lugares, ¿no? en otros lugares, para divulgar, para difundir ¿eh? el arte español de, de todos los siglos. ¿no? Entonces, mmm, depende mucho del mercado, eh, depende de los intereses también de los museos españoles, que el Estado español se interese por determinada obra en el, en el extranjero o incluso en el mercado nacional, bien sea a de, de propiedad privada o bien a través de las subastas. Pero vamos a suponer que la junta de valoración se entera de que hay una obra muy importante que sale en Nueva York y de pronto mmm, sí. informa que hay que adquirirla. Sí, hay sí. un presupuesto para eso o, o hay que habilitar bueno, fondos especiales. Eh, claro, el, el Ministerio de Educación, Cultura y Deporte tiene un presupuesto para adquirir obras de, de arte, ¿no? que siempre es limitado, ¿no? Cuando la obra es excepcional, pues se arbitran otros, otros sistemas o se recurre al Ministerio de Hacienda ¿eh? y se habla con, con las autoridades del Ministerio de Hacienda para tratar de, o por otros sistemas de adquisición a través de empresas, como el sistema de dación de, 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 de pago de deuda pública al Estado, pues una empresa pueda adquirir y luego revierta al, al Estado. ¿no? O sea, hay diversas posibilidades para adquirir. ¿no? Uh -huh. Eh, yo tengo la impresión de que un Picasso, por ejemplo, <coughs> tiene menos posibilidades de ser comprado por por el Museo del Prado que un Velázquez. Es decir, si hubiera que elegir eh Bueno, eh, <laughs> el destino lógico de los Picassos que se compren sí, sí. no es el Prado en estos momentos, sino el Centro Nacional Reina Sofía, ¿no? Eh, eso en primer lugar. Pero sí, si de hecho, el Estado ha conseguido reunir pi, bastantes Picassos... en los últimos años, a través de negociaciones con la familia Picasso o de otra, de otra forma, de Picasso, de Gris y de otros autores españoles. Eh, yo creo que hay muchísimo más Picassos eh, en el mercado que Velázquez, ¿no? Eso en primer lugar. Eso mmm, no quiere decir que suban más o menos los precios de uno u otro artista, ¿no? Pero mmm, descubrir un Velázquez a estas alturas. Pues es muy difícil. ¿eh? O que un Velázquez que está en manos particulares eh, surja al mercado, salga al mercado, también es muy difícil. De hecho, aunque existen en la actualidad varios, sí. varios Velázquez eh, con posibilidades de, de venta. ¿no? Quizá los precios están muy elevados y entonces el Estado no se interesa excesivamente por ellos. Y si están en España, pues naturalmente como patrimonio no pueden salir de, de España. Otra cosa es que estuviera en Nueva York. Claro, un, un Velázquez en Nueva York o en, en una feria de antigüedades alemana o belga, eh, pues sería algo muy goloso, no solamente para el Estado español, sino para otros muchísimos museos o determinados museos americanos o ingleses o, o de otras nacionalidades o incluso coleccionistas japoneses. ¿no? Uh -huh. eh, en Internet se pueden contemplar museos virtuales ya, es decir, eh, ¿eso tiene futuro o realmente el museo sigue siendo el museo? Y, hombre yo creo que como aproximación, ¿eh? como aproximación al conocimiento de un museo está bien entrar en internet desde, un, desde otro país o desde otra ciudad al conocimiento de, de, de los contenidos del museo, pero también hay experimentos que hablan de auténticos museos virtuales, es decir, yo voy a hacer el museo imaginario, ¿no? El museo imaginario con las mejores sin obras, sin obras, claro, o sea, solamente en, en, pantalla. Sí, en pantalla. Pues bueno, eso es soñar, ¿no? Sí, eso sí, eso sí. es soñar. Eso es difundir imágenes, difundir conocimientos, pero es irrealizable. Apoyo naturalmente el conocimiento del museo a través de Internet como aproximación. ¿no? Exclusivamente, pero es inexcusable Como la es, visita es, al museo en directo, de... ¿eh? el contacto físico con la, con la obra. ¿no? ¿De qué se le ocurre que podría haber un museo que no se haya hecho todavía? A lo mejor hay alguna... <laughs> ¿Algún tema? Yo prefiero no dar ideas, ¿no? <laughs> prefiero no dar ideas porque eh, yo creo que se está produciendo una catarata de, de, de museos ex novo, ¿no? Sí. Eh, a veces con muy poco fundamento, eh, muchos puramente curiosos, eh, anecdóticos, ¿no? Estamos en un museo en estos momentos, eh, de la Fundación Joaquín Díaz, que ha creado un estilo, que ha creado una dirección de, 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 de museos etnológicos o etnográficos, y me parece muy bien, pero la desintegración de ese museo en miles de apartados que afectan a la etnología, o afectan al folclore, pues puede ser aberrante, ¿no? Y entonces, pues el museo del cascabel, vamos a suponer, hay ¿no? una señora que ha coleccionado <laughs> 500 cascabeles de gatos, ¿no? ¿Eh? o, de, eh, eh, o de juglares. Pues, pues ahí están todos los jescaveles. Bueno, pues no deja de ser una curiosidad, pero una curiosidad chocante, y, pero sin mayores trascendencias, ¿no? Entonces, yo creo que es muy arriesgado y, lo, y las autoridades políticas deben de eh, tentarse las ropas a la hora de pensar, de imaginar un museo. Primero, no porque tengamos un edificio ya tenemos un museo. Primero hay que tener la colección. Si no, es inútil. Si no, nunca será un museo eso. ¿eh? Si no, será algo, algo forzado. Y crear pues, eh, eh, determinados eh, museos lo veo absolutamente gratuito. Yo sería muchísimo más partidario, yo y todos los eh, responsables de museos, pequeños y grandes, eh, no porque ya tenemos el museo que dirigimos o porque existe el museo que dirigimos, pero sí por la trascendencia que puede tener ese museo, por la tradición que, que ha adquirido ya y por los fondos que contiene eh, las autoridades eh, responsables deberían prestar todo su apoyo, todo su apoyo. ¿eh? a los museos ya existentes. Vitaliza, revitalizándolas, vitalizándoles, ampliándolos o difundiendo sus, sus contenidos. Más que crear eh, museos que, que no. de dudosa eh, existencia en el futuro. Eh, hoy día es casi obligatorio que exista un gabinete pedagógico en los museos. ¿no? Eh, parece que se quiere. Eh, digamos borrar la imagen de sitio oscuro de sitio un poco tenebroso en el que casi le, no le dejan a uno entrar que a veces tenían los museos es esto así o tampoco es que es necesario abrir yo creo que el... es necesario no el, el museo hace ya mucho tiempo que se ha abierto todos los museos han abierto no menos aquellos que pertenecen a un particular y que bueno con. Con carta de presentación casi tienes que entrar o de un noble eh, que no da accesibilidad fácilmente a su colección y lo entiendo. Eh, todos los museos aspiran a tener un gabinete de acción cultural, no, de difusión de sus contenidos a todos los niveles, no, desde el nivel más infantil, más eh, más primario hasta el reciclado de, de las personas mayores. Eh, pasando por el mundo de las familias por el mundo universitario por el mundo de la enseñanza media ¿no? yo creo que, que los gabinetes de los, de los museos pueden hacer conjuntamente con el voluntariado de la tercera edad o, o el voluntariado en líneas generales cultural una labor extraordinaria no solamente en la difusión sino en el acercamiento de la, de la población de todo tipo a los contenidos del museo para que estos para que esa población lo Considere como algo suyo propio, ¿eh? Eh, porque piensa, exacto, porque el, el público en general piensa que el museo no sabe de quién es. O sea, bueno, es del Estado, no. Hay que hacerle ver que el Estado eres tú también, ¿no? Y que tú te debes de sentir dueño, propietario de esa colección, no para exigir ni, ni por otros motivos, sino para disfrutar principalmente para disfrutar, culo, esas, de... ¿eh? no decir no pues esto debería de estar en, en determinado lugar porque esto se lo quitaron a no sé quién y esto se compró y esto no 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 esto ya es de todos los españoles o de todos los franceses o de todos los italianos y mmm, sentir que eso te pertenece a ti no como el portal de la casa no o como sí. eh, los lugares comunes, comunes de una comunes comunidad ¿no? de bueno como esto no es mío pues yo eh, tiro papeles en el garaje Pero... o hago lo que sea en el ascensor, no esto no es mío, no eso eso es tuyo también, ¿no? Y el museo es de todos, ¿eh? aunque sea de una fundación o aunque sea de un, de un particular, porque lo que nadie nos puede arrebatar es lo que representa esa cultura y lo que significa esa cultura. ¿no? Y para eso hay hoy día, digamos, medios legales para crear esas esa forma de acercar a, a la sociedad a, la, a los pues hombre, museos? Debería de, de, de existir más compenetración entre la sociedad civil, vamos a decirlo así, entre la sociedad en general y, eh, y, y el, los museos o, o el ministerio o las diputaciones o, o las, las autonomías, el mundo de las autonomías. ¿no? Debería ser como más permeable, se debería de, de responsabilizar más a esa, a esa sociedad. Mm, se han creado muchísimas asociaciones de amigos, muchísimas fundaciones de, eh, de amigos también, eh, pero no basta con apuntarse a una asociación y pagar una cuota anual ¿no? más o menos baja y, y, y siempre eh, lo hable ¿no? siempre mm. lo hable. Mm, yo creo que es el mundo de la empresa ¿no? el mundo de la alta sociedad vamos a decirlo así el mundo de, de, de la banca, el mundo de, del que tiene el poder adquisitivo, el poder de la producción, el que se debe de comprometer más. Eh, el que debe de, de, de hacer, de sentirse más comprometido y de sentirlo como algo más suyo todavía, ¿eh? mediante la adquisición de obras, mediante el patrocinio de exposiciones, mediante el patrocinio de catálogos, mediante el patrocinio de esos programas de formación infantil, familiar, de la tercera edad, etcétera, etcétera, mediante, como he dicho, la adquisición de obras que es habitual en los museos norteamericanos o en otros museos de otros países y que aquí pues es difícil ver adquirido con fondos de, de tal empresa, es casi imposible. ¿no? Pero tal vez porque esa, esa empresa. O ese banco ya ha hecho su propia fundación y Exacto. los adquiere para su propio. E ese es otro tema ¿Qué? muy interesante de. Claro, de, eso, de, eso, de tocar. Eso. ¿no? Claro. Yo creo que hay interferencias, ¿no? O sea, de que estas fundaciones eh, eh, que apoyan extraordinariamente el arte o la cultura en todas sus manifestaciones, no es que hagan su guerra por su cuenta ni mucho menos pero mmm, deberían de coincidir más con los intereses generales, ¿eh? con los intereses generales. No, con, no solamente proyectando su propia imagen, porque es, ellos hacen una inversión y recuperan muchísimo en imagen, ¿no? que es el, el, eh, lo que les interesa, ¿no? pero que deberían de ser también más generosos en, a la hora, y so, y yo y a, a la hora de, de hacer participativo ¿no? de eh, esa. Esa introducción de, de, o esa inyección de, de, de capital en el mundo de, de la cultura, y estoy convencido que sacarían todavía muchísimos más beneficios. Más, más, por lo menos un rendimiento mayor. No sería de tal fundación uh -huh. o de tal institución, no, uh -huh. sería ya de todos. Que, mm, y sobre todo, por ejemplo, en lo que respecta pues a salas de exposiciones, etcétera, etcétera, que hay algunas fantásticas de, de, de determinadas fundaciones nacionales o, o instituciones nacionales, ¿no? o de ámbito nacional o internacional, pero que. Hay a veces mmm, otras no tienen la, eh, la sala de exposiciones eh, suficiente para albergar obras de arte importantes, pero y se empeñan en hacerlo allí, en su propia casa, porque transmite imagen. ¿no? Creo que sería más interesante que esa institución eh, coincidiera en sus intereses con un museo, el museo de su ciudad, o el museo de, de la capital de España, o de, de la capital de determinada autonomía, o de determinado pueblo, vamos a decirlo así, y dijera: bueno, pues yo cedo mi imagen, ¿eh? de mi imagen, eh, participo económicamente con el museo, con el ministerio, con la, eh, con la institución política correspondiente vale. y mm, presto todo mi apoyo y efectivamente no renuncio a que esto lo ha costeado tal fundación o tal institución bancaria. ¿no? Uh -huh. eh, vamos a ir terminando. Una pregunta que es también una curiosidad. Hemos eh, hablado de que realmente no hay mucha tradición en España de las visitas a los museos por parte de, de la sociedad en general. Hay tradición de lo que se ve en muchas películas de que los nobles permitan entrar en su casa, convertir en, en museo su propia casa. Yo creo que eh, se está cambiando, se está cambiando en ese sentido. Pues eh, hasta ahora eran poquísimos nobles españoles los que o familias nobiliarias que permitían el el acceso el 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 nombre emblemático de la casa de alba eh, pues es ejemplar, ¿no? pero también la Medina Sidonia eh, también Medina Celi, a través de la Fundación Tavera, etcétera, etcétera, se están abriendo. Y lo que sí que es cierto es que numerosos nobles, eh, numerosas familias nobiliarias están prestando sus obras a museos o a, o a exposiciones para que se conozcan. También ellos se benefician de, de los estudios que se brinda y se hacen a, a esas obras de su propiedad que las tenían como objeto decorativo muchas veces en su casa y que no las daban más valor y que saben ahora precisamente lo que lo que tienen ¿no? gracias a esas exposiciones. ¿no? Don Jesús Urrea, muchísimas gracias. Muchas gracias Joaquín.